Hola. Estamos. Ahí está, ahí está. Estamos comenzando. Aquí está. Estamos comenzando una nueva entrevista de Telecom en vivo y estamos esperando a Francisco Javier Mellado. Así. Hola. Hola. ¿Cómo estás? Mucho gusto. Mucho gusto. Hoy día tenemos dos entrevistados. Parece que hay dos entrevistados, sí. Sí, pero está bien, María, con las futuras generaciones de Telecom. Así es. Oye, Francisco Javier, te digo Francisco Javier. No, Francisco, dime Pancho, da lo mismo. Sí, Pancho. como quieras. Sí, Pancho, mira, bueno, presentarte un poco a, a la gente que se está recién conectando ahora para ver la entrevista. Bueno, tú eres ex estudiante de Telecom. Me dijiste que habías defendido tu memoria de título. Habías tenido tu charla de memoria de título en 2011. Y claro, Así es. y ahora estás trabajando en Red Hat. Entonces quería, bueno, igual que te presentaras tú mismo y le dijera a los que nos están viendo qué es lo que haces, qué es lo que has Ah, por hecho. supuesto. Sí. Uf, qué desafiante. Bueno, a tu Bueno, turno. así, ¿cómo están? Bueno, ya me presentaron. Aquí Francisco Mellado. Bueno, ahora estoy, como comentaba Paulina, estoy en Red Hat, es una empresa norteamericana, bueno, que hace poco fue comprada por IBM. Todavía seguimos siendo independientes, eso es bueno. No es como las típicas empresas que compra IBM, la absorbe y después desaparece, no. Menos mal, estamos muy independientes. Y bueno, ¿qué te iba a decir? Y bueno, ahora yo estoy como, no estoy como, sino que estoy como BDM para Latinoamérica, específicamente para la vertical de telecomunicaciones. Así que ahí estamos desarrollando negocios en toda la región y todos mis clientes son clientes telco. Así que hay muchos desafíos, especialmente con todos los temas de transformación digital. Entonces, hay muchas conversaciones interesantes que me toca tener con todos. O sea, hay mucho movimiento en Brasil, mucho movimiento en Argentina, por supuesto acá en Chile, un poco más lento, sí, Chile, pero hay mucho movimiento en todos lados. Ya. Bueno, quería recordarle a los chiquillos, a la gente que nos está mirando, que pueden dejarte preguntas, porque vi que igual habían varios interesados en esta entrevista cuando la publiqué ahí en el grupo de exalumnos, o también para los que están recién entrando a la carrera, les interesa que dejen las preguntas, comentarios, los vamos a ir leyendo. Ah, lógico. Sí. Perfecto. Bueno, primero, para comenzar, y como te contaba, yo siempre les pregunto, sobre todo cuando son exalumnos, ¿cómo es que se llegaron a interesar en las telecomunicaciones, en la carrera? Muy buena pregunta, muy buena pregunta. Pero mi caso es un poco extraño, ¿ah? ¿Eh? Porque yo no partí, y es bueno igual saberlo, yo no partí en primer año en Telecom. ¿Sabes? Yo me cambié a Telecom. Ya en cuarto año, ya, sí. Cuando ya se empezaba más los ramos más de telecom propiamente tal, ya no tanto los ramos de primer año o primeros años que son más científicos. Entonces yo llegué en el cuarto año de la carrera. Yo estaba acá en Santiago estudiando ingeniería civil eléctrica, en ingeniería civil eléctrica. Y bueno, me surgió la iniciativa, la inquietud de, bueno, tenía dos opciones, quería cambiarme de universidad, quería cambiarme de la Universidad de Chile a la Universidad de Concepción. Entonces, ahí donde fui evaluando el tipo de especialidad dentro así como el Departamento de Ingeniería Eléctrica, en la Facultad de la Universidad de Concepción hay varias carreras. Bueno, en la Chile pasa algo similar en cuanto a las especialidades y en todas las universidades igual. Entonces fui incursionando, me acuerdo que me recibieron muy bien ahí. Para ver, bueno, las distintas carreras, me acuerdo, y ahí donde, bueno, me toqué o sea, me recibió también don Sergio Torres y me explicó también, bueno, las mallas, lo que estaban haciendo interesante, el laboratorio de optrónica,
todo el tema óptica, entonces automáticamente me encantó, porque eso es lo que estaba buscando un poco. Yo en esa época estaba más por el lado de querer tirarme al lado de investigación, me encantaba hacer cosas, me gustaba la parte de óptica, procesamiento de imágenes, entonces claramente la carrera que se enfocaba más por ese lado era ingeniería civil en telecomunicaciones. Entonces, por ese lado, bueno, escogí la facultad y también, bueno, obviamente la carrera. Así que ahí, bueno, continué. Entré felizmente, ahí cursé bueno, fui también convalidando algunos ramos, me acuerdo, pero los pocos, ¿ah? Así que iba como medio, me cruzaba con la primera generación, con la segunda y con la tercera incluso. Iba medio cruzado, así que desde la primera, segunda y tercera generación me conocen bastante bien. pero igual interesante lo que tú me dices, porque he tenido, o sea, bueno, por la entrevista he visto como varios casos, como los que no les gustaba y después les gustó, así como que querían algo del área de la salud y después se cambiaron acá. Y ahora estoy igual interesante saberlo y como que se puede dar igual ese cambio. Mira, quiero leer una pregunta que me dice, que quizás se sale un poco, pero para que no espere tanto, que Pablo Muñoz dice, Red Hat es más como desarrolladora de software y del SEO del código abierto. ¿Qué ramo es clave para entrar al área? Pregunta él. Uy, qué divertido. Mira, es verdad, Red Hat, bueno, es la empresa líder de desarrollo de código abierto. Pero no es desarrollo de desarrollo en cuanto hay que programar, sino que dentro de las comunidades open source hay millones de proyectos. Entonces, esos millones de proyectos, mucha gente colaboran, ad honorem, otros a través de las empresas o distintas empresas, en varias, bueno, Red Hat en particular, ¿cómo se llama? Colaboran, Red Hat colabora directamente a muchos de esos proyectos open source. Entonces, ¿cómo puedo continuar? Entonces, tú me preguntas cómo llegué al final, porque yo creo que también va por ahí la pregunta, porque de alguna manera yo soy quien es ingeniero de comunicaciones, ¿cómo llegué a Red Hat, siendo ingeniero teleco? Entonces, yo creo que son varias cosas. Uno es... yo creo que, bueno, te voy a tocar, yo creo, varios temas. Yo creo que el principal es considerar que hoy día el software está tomando cada vez más preponderancia. Si bien uno en los ramos de la carrera o en todos los sistemas que uno veía estaba muy orientado al hardware, probablemente tal, ahora todo va orientado al software. O sea, la evolución de los sistemas... antiguamente, incluso las comunicaciones basadas en ECS dedicados, muy orientado al hardware, ahora está migrando a tener hardware totalmente estándar, x86, arquitecturas de cómputo x86, ORM, y sobre ellos, bueno, plasmar lo mismo que antes se tenía en el hardware, ahora en el software. Entonces eso crea una problemática nueva. También crea la necesidad de tener un perfil nuevo y tener que adquirir nuevos skills también en los ingenieros de comunicaciones. Para hacer una analogía también, ¿por qué? Hay muchos ramos en la carrera también orientados a comunicaciones, a networking, a IP network, redes, Cisco, etcétera. Hoy en día, si bien siguen existiendo los routers, los switches, etcétera, ahora está el concepto de software defined networking. Y así está existiendo el concepto de software defined X, o software defined WAN, software defined storage, software defined compute. Entonces ahora todo está orientado a pasar a esa visión de desarrollar en torno al software. Las mismas funciones que antes estaban en el hardware, definidas por software. Entonces ahí es donde, bueno, yo en un principio partí en una empresa integradora de comunicaciones que se llamaba Logicalis, que es un integrador fuerte de Cisco. Ahí yo partí mi carrera profesional, ahí aprendiendo, certificándome, con el típico track de certificaciones Cisco, donde logré varias certificaciones Cisco, las sigo vigentes, de hecho, porque me parece interesante estar actualizado, que son estas certificaciones CCDP, CCNP y el escrito del CCIE. Iba yo por ese track hace bastante tiempo, hasta que me di cuenta que si bien Cisco tiene un track muy interesante
en el conocimiento y en el, bueno, el learning, learning tracks de protocolos de comunicación y ser experto en comunicaciones, después estaba empezando cuenta que otros vendors de comunicaciones también estaban evolucionando hacia el mundo más mucho de software. Por ejemplo, un equipo Juniper, bueno, lo que era Alcatel, ahora que obviamente es Nokia, muy orientado también, que están orientando al software, el networking como software. Entonces ahí pasé a entender un poco más todo el fenómeno que existe hoy en día en el software. Software Defined Networking, me empecé a meter en el mundo de la virtualización. Entonces ahí donde ya las cosas empiezan a cambiar un poco, ya no se hacen de la misma manera como uno está acostumbrado en el mundo del vista del hardware. Entonces ahí me empecé a meter en el mundo del software. Ya más concretamente cuando después que pasé por Logical y otra empresa similar que se llama Dimension Data, bueno, aterricé en IBM. Entonces en IBM empecé a desarrollar esa faceta más de software, siendo que estaba en la vertical de GTS, que es la vertical de servicios y de infraestructura como servicio, no orientado a los productos mismos de IBM, sino que de servicios que da IBM de outsourcing y servicios de TI que da a muchas empresas, incluso servicios que también da de networking, también a las empresas, servicios de red, servicios de telecomunicaciones. Ahí me empecé a dar cuenta que, claro, que el mundo había otras vertientes del networking, del software unified networking, que son muy interesantes. Y también hay toda una beta también del software que ahora está atendiendo a lo que viene después, a quantum computing. Te das cuenta que el mundo se abre demasiado, se abre mucho. Y entonces, yo creo que es muy importante, y aquí va un poco el mensaje, es muy importante bueno, estudiar los ramos de las carreras que están hoy en día. Es muy interesante y muy importante estudiarlos. Por ejemplo, los ramos de, bueno, análisis de, bueno, de señales, por ejemplo, los ramos, bueno, aquí me gustan, de procesamiento de imágenes. Todos esos ramos hay que hacerlos, porque esos te brindan a ti después el background para después, bueno, después cuando salís de la universidad, usarlos como herramientas para después tú desarrollarte, porque esto del aprender no termina en la universidad, sino que es un comienzo. La U te da las herramientas para que después tú puedas continuar tu camino a lo que más te gusta. A mí en un principio me gustaba mucho el software cuando salí a la universidad, porque me gustaba, me acuerdo, en ese ramo de procesamiento de señales, y me acuerdo cuando estaba, mira los nombres, con algunos profesores, bueno, con Sebastián Godoy, me acuerdo, cuando estaba en el laboratorio de transmisión. Bueno, hay mucha programación con MATLAB, también con Python, elaborando algoritmos. Entonces, por ese lado el software es muy importante, me sirvió mucho, porque después, bueno, hice un stop porque me metí mucho al tema más networking duro, con Cisco, con Juniper, todas sus soluciones de comunicación unificada, bueno, todo lo que tiene esa área. Pero después, bueno, lo retomé. Cuando llegué a IBM, empecé a retomar toda esa parte más de software, más de programación de algoritmos, y conocer soluciones más orientadas a networking, a comunicaciones, telecomunicaciones, pero, por ejemplo, IoT, que es una vertical también que es muy, muy entretenida, que mezcla las comunicaciones como las aprendemos en la carrera, más la necesidad de tener que incorporar equipos en el borde, en el edge. Entonces, para poder levantar esos servicios en el edge, aparte de telecomunicaciones, hay que saber un poquito de programación para poder, bueno, levantar los dispositivos IoT que están en el otro lado, para poder para poder censar, para tomar datos, ¿no? Entonces ahí te das cuenta que es una evolución. No es que la carrera me haya dicho, mira, tienes que tomar estos ramos para después, bueno, poder tener los conocimientos, bueno, en desarrollar código, sino que más bien tomar muy bien los ramos, tratar de aprender lo máximo posible. Sí, mi consejo es que los ramos en las carreras les inculque tener que programar o hacer código sencillo en MATLAB, en Python, etcétera, bueno, que lo hagan y aprendan mucho en eso, porque para allá va el mundo. No para el desarrollo de software, cuando aman un programa, no, sino que desarrollar algoritmos, desarrollar código, porque al final todo lo que uno aprende en la carrera, que lo hacían sistemas de hardware,
ahora se está migrando a que lo hagan algoritmos, que lo hagan scripts, que lo hagan, bueno, al final, código. Entonces, bueno, y al final terminé en Red Hat porque, bueno, ahí fue una coincidencia. Como les comentaba, en IBM, bueno, estaba desarrollando muchas soluciones de Network Function Virtualization. Y bueno, en Red Hat estaban buscando un perfil para poder seguir esa beta de poder generar proyectos orientados a desplegar funciones virtuales de red en las telcos, especialmente para 4G y 5G. Entonces, ahí llegué. Oye, como interesante, o sea, interesante como todo el despliegue que llevó al... que abordó la pregunta, igual como para saber un poco de... Es que sí, es que es interesante porque, y siendo súper sincero, es difícil responder diciendo que la carrera tiene un ramo para poder, aprender sobre código abierto, ¿no? La carrera no tiene eso. Yo creo que no hay ningún ramo que se dedique a eso, porque en realidad eso hay veces que no te lo enseña la universidad. Al fin y al cabo, la universidad te entrega herramientas, después uno tiene que ser busquilla y empezar ahí a conocer el mundo y darse cuenta de qué es lo que también a uno le gusta, tomar las herramientas que le entrega la universidad y empezar a desarrollarse. Aquí Pablo, el que hizo la pregunta, dice, me felicito por la pregunta y quiero ser como él, dice. Bueno, bacán, sí, bacán que pase eso. Bueno, como volviendo un poco para atrás, te quería preguntar lo que habíamos quedado igual sobre, claro, tú entraste a cuarto año en la carrera desde una ingeniería electrónica. Sí, ingeniería eléctrica, sí. Sí, ingeniería eléctrica. Entonces, igual quería preguntarte también cómo se dio el proceso y como de cambiarte de una ingeniería a otra, quizá... no fue tan pesado y como también fue como la vivencia con los compañeros igual llegando. Eso fue duro, sí, pero fue especial porque no es que llegaba a un curso, entonces iba, me acuerdo, no recuerdo cuáles eran los ramos precisamente, pero vente, iba a una clase, nadie me conocía. Era como que todos se conocían entre ellos, pero yo estaba ahí. Se equivocó. Y después después me iba a otro ramo, y había otra gente, entonces era, y ahí empezaba a conocer, bueno, que habían distintas generaciones, que eran ramos distintos años, entonces empezaba ya a mapear un poco a la gente, y después, bueno, los trabajos en grupo, y ahí fui conociendo más gente, sí, no fue fácil, debo decir que no fue fácil, porque... uno entiende que cuando uno está en una carrera, en primer año es el proceso de que los compañeros se conocen, ¿ya? Pero claro, yo llegué en el cuarto año, es como que, ¿quién es él? Y como también pasa que en la universidad también llega mucho, también hay harto extranjero dando vuelta, bueno, también me imagino que habrán pensado que era, no sé, un extranjero, no tengo idea. No sé si tanto, pero claro, era raro, porque nadie me conocía. Bueno, pero después igual te pudiste desenvolver y conocer más. Sí. Bueno, claro, obvio. Los profes igual son como bien amigables en ese sentido, o por lo menos lo que... No, mira, yo agradezco, sí, yo tengo que agradecer mucho al profesor Sergio Torres, porque bueno, él me acogió muy bien el primer año, bueno, todo el ciclo. De hecho, él fue mi profesor que estuvo, bueno, ya no me acuerdo cómo se dice, con él hice la memoria de título. Así que no, fue un gran tutor durante toda mi estancia en la universidad, totalmente. Así que nada que sea. No, bacán. Quería preguntarte igual, quizá un poco relacionado con la pregunta de Pablo, pero como ya finalizando lo que fue la carrera y todo, y no sé si es que te acuerdas de tu trabajo de la memoria, y si de qué se trataba un poco, y si es que está relacionado con lo que tú haces ahora.
Sí, claro, mira, qué divertido. No, definitivamente no está relacionado con lo que yo hago, ¿ah? Puede pasar. Pero sí suele pasar, suele pasar. Pero sí me brindó muchas herramientas. O sea, lo que me acuerdo que hice en la memoria fue algo que había no he hecho para la memoria precisamente, sino que era un trabajo que había hecho de antes, como yo en ese, bueno, ahora sigo siendo busquilla. Yo creo que también, bueno, hay que ser siempre busquilla, porque así uno también va aprendiendo harto. Y en ese entonces yo también estaba con el bichito de querer investigar, cuando llegué a la, bueno, antes de llegar a la Universidad de Concepción. Entonces quería hacer cosas, entonces me acuerdo, ahí me acuerdo, con Esteban Vera. Me acuerdo que hice migas con un profesor que estaba en la universidad, que era Esteban Vera. Entonces, me acuerdo que un año antes, un año y medio antes de hacer la memoria, me empecé con la investigación de poder hacer un análisis de imágenes de super resolución. Entonces, me acuerdo de eso y bueno, eso fue un trabajo de un año y medio más o menos que tuve. Y después que lo, dado que ya terminé todos los ramos, dije, bueno, todo lo que llevo investigado en esto del proceso de imágenes de super resolución, la plasmo en la memoria. Y así lo hice. El título de memoria, no recuerdo bien si era diseño conceptual de una cámara infrarroja de super resolución, una cosa así. No recuerdo cómo era. Pero sí, es un trabajo muy orientado al software, porque eran algoritmos y era código. Entonces, algoritmos bien complejos matemáticamente. Pero sí, fue. Bueno, a mí siempre, bueno, me sigue gustando el procesamiento digital de imágenes, algo que también me gusta y me apasiona. Así que, bueno, en eso se basó mi memoria. No trabajo en eso ahora, pero sí durante pero no creas, porque eso me sirvió para toda, bueno, si veo mis últimos 10 años de experiencia laboral, en varias circunstancias de mi vida, eso me sirvió. Por ejemplo, hoy en día tú sabes que todo el tema del análisis facial, bueno, ahora con el tema de las máscaras, que hay sistemas que detectan máscaras, por ejemplo, para temas de IoT, de temas de seguridad también, análisis de imágenes. Bueno, todo ese background que tuve, que pude desarrollar en la universidad, lo pude también implementar en proyectos particulares más orientados a procesamiento de imágenes. Entonces, tenía un background técnico súper súper bueno para poder tener esas conversaciones de fondo para desarrollar proyectos orientados al procesamiento de imágenes, ¿no? Entonces, por eso digo que independiente que muchas veces uno diga, no, es que ingeniería de telecomunicaciones no, solamente ven microondas, ven, bueno, tecnología de comunicaciones de fibra óptica y comunicaciones. Y no es solo eso, que también hay más cosas, porque en telecomunicaciones hoy en día ahora también está todo el fenómeno también de las comunicaciones también cuánticas. Entonces, en general, bueno, se pueden hacer muchas cosas. También en los proyectos de telecomunicaciones, por ejemplo, proyectos de IoT, también un proyecto de IoT, de Internet de las Cosas, uno se queda solamente en la comunicación del dispositivo con una antena, con LoRaWAN o con LoRa o con Sigfox, lo que sea, sino que también uno se involucra en el sensor y se mete, incluso hasta del punto de vista de hardware, de la fabricación del sensor, en cuánto tiempo va a medir el sensor, porque eso va a depender también en cuánto dura la batería, entonces por cuánto tiempo va a durar el sensor, va a estar sensando, y cuántos serían los costos de mantención, porque tengo que ir a cambiar la pila, depende de cuánto tiempo está sensando. Entonces, no es solamente la telecomunicación, la comunicación entre los dispositivos, sino también lo que está al final, porque al final cuando uno ve un proyecto, si bien hay proyectos gigantes donde hay muchas especialidades, son más interesantes también cuando uno lo ve punta a punta, ¿no? Entonces, telecomunicaciones es un elemento fuerte. Quiero decir que la industria, hay muchos especialistas de telecomunicaciones, pero hay un gap, o perdón, no un gap, hay un vacío de personas con skills que sepan muy duro comunicaciones y también sepan de abierto, de programación, ¿verdad? Eso es algo que no hay y que eso en el mercado lo buscan por todos lados. Porque, ¿qué es lo que pasa ahí? Como te decía antes, que
Yo partí mi carrera profesional orientado a comunicaciones, muy a dispositivos Cisco, Juniper, etc. Esos tracks de aprendizaje son muy a lo que el fabricante dijo, a Cisco, a Juniper, y se dedican a eso, nada más. Entonces hay todo un vacío en cómo poder orientar todas estas tecnologías de comunicaciones para proyectos más punta a punta, ¿no? Y eso es un vacío. Creo que ahí hay mucho, mucho que hacer ahí para poder aportar a la sociedad en general. Y no sé por qué estoy hablando de eso, porque la pregunta fue otra, de la memoria. Pero bueno, pero sí, ese vacío yo creo que es importante que los que están estudiando ahora lo sepan. Es un dato interesante para ellos. Sí, es un dato porque no se queden solamente con lo que le entregue la universidad, en los ramos de la universidad, sino que también vayan a buscar un poquito y quieran buscar saber programar, no hacer aplicaciones, sino que programar, hacer scripts, hacer código y ser busquillas, porque hay muchos proyectos open source que dan soluciones muy interesantes, que basta con entender cómo funcionan y uno los puede tomar y puede tomar la idea, integrarlo en un proyecto o en una idea, una idea de ofrecer un servicio de telecomunicaciones y poder incluso hacer evolucionar ese código para mejorarlo y después, bueno, contribuírselo y también compartirlo. Entonces, así como se hace esta sinergia, bueno, así como funciona el código open source, porque al final con tanta gente que aporta es al final lo que contribuye a que haya más innovación, ¿verdad? Porque es muy distinto y a comparación con empresas que se dedican a hacer software propietario, es muy distinto tener 100 programadores dedicados a programar o a desarrollar una tecnología o un código a tener 100 millones de personas desarrollando o contribuyendo en un código. Entonces, la velocidad de innovación que se da en el código abierto es mucho más que cuando es propietario. Entonces, hay muchos proyectos interesantes, incluso también en el punto de vista de comunicaciones también. Todo lo que es OpenNFV, o sea, OpenNFV es la iniciativa de poder virtualizar funciones de red, telecomunicaciones, con protocolos abiertos. Está OpenRAN, eso es interesante, eso está OpenRAN y ORAN, que son comunidades abiertas que tratan de definir las interfaces para poder llevar a cabo las nuevos estándares abiertos de la Radio Access Network, de la RAN. De cómo se conectan las antenas, de los sectores de la radio base hacia el backbone de la red móvil. Y eso son cosas que se están haciendo ahora y se están haciendo abiertas, no propietarias. Así que eso. Quería saltarme como unas preguntas que tenía, pero... como que quería ir como a lo que estás haciendo ahora, porque creo que a esta gente igual le interesa como qué es lo que es Red Hat, o sea, más que nada pensando en los chiquillos igual que se conectan y están como viendo qué son las telecomunicaciones y ven cómo está también el afiche que puse y que dice, claro, que Red que habla de la empresa. Entonces, comentar un poco de eso y qué significa trabajar con código abierto también. ¿Qué significa trabajar con código abierto? Significa que uno se mete a internet, así como uno googlea, y uno puede buscar un proyecto o algo, un programa o una aplicación que uno lo puede bajar perfectamente, descargar, y uno puede ver el código de fuente, y uno lo puede utilizar, lo puede mejorar, y también después puede contribuir. Ah, en el sentido de que si le hace un cambio que uno cree que hace que esa aplicación o ese script o lo que fuera se mejora o una funcionalidad adicional, bueno, tú también lo puedes distribuir y compartir, ¿eh? Hay muchos proyectos open source. Al final eso es cuando uno está en una comunidad de desarrollo de software, ahí lo fundamental es
bueno, tener esta filosofía de querer aportar, de querer colaborar y de querer compartir. Eso es lo fundamental. Y bueno, ya hablando un poco de lo que estoy haciendo en la empresa que estoy, bueno, la empresa que estoy es la empresa líder, como tú la titulaste, en el desarrollo de software de código abierto. Y es una buena definición en realidad. porque sí, no, es que sí, porque muchas veces cuando alguien habla de Red Hat dije, el sistema operativo Linux, empresarial, y se quedan con eso nomás, pero no, como digo, es el desarrollo de desarrollo software de código abierto, es decir, no solamente el Linux, ¿ah? Porque el producto fuerte que tiene Red Hat es Linux, o sea, toma el kernel de Linux y va aportando muchísimo al desarrollo del kernel y desarrolla una distribución, que es Red Hat Enterprise Linux, ¿ya? Si bien es el fuerte de la empresa, ahora el foco de lo que yo hago, de hecho, y la compañía, no es REL, probablemente tal, no es Red Hat Enterprise Linux, no nos dedicamos a vender REL, así como otra empresa, no sé, como Microsoft, y ustedes lo creo que lo ven, ¿eh? No es que ustedes vean que Microsoft anda por las calles vendiendo Windows, no. Algo similar pasa en Red Hat, nosotros, y a mí en Red Hat no se anda vendiendo REL, así, sino que, porque bueno, toda la gente está entendiendo de que para poder desarrollar aplicaciones nativas de cloud, requiere Linux, ¿verdad? Entonces ahora el desarrollo de aplicaciones se está haciendo fuertemente sobre Linux, y alguien quiere hacer una aplicación, lo hace con un Linux. El tema es que, bueno, ¿qué pasa si una empresa grande quiere hacer una aplicación? No va y toma cualquier distribución de Linux y hace su código, sino que trata de buscar una distribución que sea empresarial y que tenga un soporte empresarial. Entonces, ese es el aporte que da Red Hat. El aporte que da Red Hat es, primero, bueno, en este caso, entonces voy a dar un ejemplo, tiene una distribución de Linux que es súper potente y que le da un soporte a nivel de empresarial. Entonces, y que es capaz de resolver los problemas y vulnerabilidades que tenga el sistema, y las puede resolver en menos de 24 horas, y te puede pasar un parche para poder parchar el sistema y poder seguir operando, cosa que con un Linux común y corriente no lo puedes hacer. O sea, tú estás ahí a voluntad de la comunidad para que parchen el kernel o el sistema operativo o esa distribución. Así partió Red Hat hace más de 20 años atrás. Pero así partido, es su base, porque después empezó a colaborar con otros proyectos de la comunidad open source, donde, bueno, hay son muchos, ¿eh? Sí, Red Hat tiene muchos productos, por eso mismo, porque Red Hat colabora en muchos de los proyectos de la comunidad open source. Entonces lo que hace Red Hat es, colabora en la comunidad, ¿ok? Colabora. Gratuitamente, podemos decir, porque el código lo entrega, ¿ah? Pero lo que hace Red Hat y el valor de esta Red Hat es que Red Hat conoce los proyectos open source, los toma, los paquetiza, los productiviza, le pone una seguridad adicional y le ofrece un soporte empresarial, ¿ah? Entonces ahí está el plus de Red Hat, ¿ah? Donde, y después todos los cambios que le hace para poder entregar el producto, como digo, los productiviza, pero no se queda con eso, sino que también lo sube la comunidad. Es el concepto de upstream first, de que todo lo que desarrolla Red Hat va a la comunidad, nosotros no nos quedamos con nada. Tú dices, pero bueno, entonces, ¿dónde está la propiedad intelectual, etcétera? Es que justamente el trabajo con el código abierto, no podemos hablar de propiedad intelectual, porque una de las ventajas de trabajar el código abierto es que la colaboración. Entonces, yo no comparto. Entonces, me dicen, entonces, ¿cuál es el valor que Red Hat si es que el código lo sube la comunidad, entonces yo lo puedo bajar? Ah, el punto es ese, que cuando tú dices, la pregunta la gente puede decir, entonces, como Red Hat, pongo el ejemplo, Red Hat Enterprise Linux, entonces si es un upstream fresh, ¿yo puedo bajar Red Hat Enterprise Linux gratis de internet? ¿Puedes bajar el kernel? ¿Puedes bajar alguna imagen que esté dando vuelta por ahí? Sí, la puedes bajar. Y la puedes usar.
El tema es que cuando tengas un problema o quieras resolver o tengas un problema con algo que estás haciendo, no vas a tener soporte. Una de las ventajas es que nuestros los clientes que compran suscripciones, porque no se compran licencias, porque la licencia implica que hay una propiedad intelectual, entonces se llaman suscripciones, el cliente accede a una cantidad de beneficios, temas de soporte, temas de learning, knowledge base y cosas que, claro, en la comunidad directamente no están. Entonces eso, claro, eso le da mucha flexibilidad también a todas las empresas para poder desarrollar código utilizando todas las bondades de los proyectos open source, pero de manera empresarial. Ese es el... Y así, bueno, yo te puse el ejemplo de Linux, o sea, de Red Hat Enterprise Linux, pero así hay otros dos proyectos donde yo estoy trabajando mucho, o sea, en verdad tres, que son productos más grandes. Porque no trabajo, yo en verdad, tú me dices, Francisco, ¿tú sabes de Red Hat Enterprise Linux? Bueno, sí, obvio, pero ¿te toca ir a, no sé, a dar presentaciones sobre Enterprise Linux? No, porque en verdad yo me estoy enfocado en otros productos que son plataformas. Yo estoy enfocado principalmente en dos. Una que se llama Red Hat OpenShift y otro es Red Hat OpenStack. Yo creo que los que están en Teleco y están trabajando en una telco hoy día, bueno, deben haber escuchado la palabra OpenStack. Y claro, porque hoy en día OpenStack es la plataforma per se que se utiliza para poder levantar funciones de red. Por ejemplo, cuando quieren levantar un core móvil, generalmente las telcos hoy día lo hacen sobre OpenStack. Cuando quieren levantar un core 4G, un core 5G, lo hacen sobre un OpenStack. Y en particular con Red Hat OpenStack. Y con OpenShift ahora con todo lo que con el despliegue de los países que están haciendo de 5G, todo lo que se definió de del estándar de 5G, como lo ha definido la 3GPP y GSMA, la arquitectura de los distintos elementos del core y de la RAM móvil necesitan y requieren tener la elasticidad y la capacidad de poder distribuir funciones. Entonces, ahí es donde en particular entra esta plataforma que te mencioné, que es Red Hat OpenShift, que es el producto que Red Hat tiene empresarial como distribución de Kubernetes, que es el orquestador de contenedores. Hoy en día Kubernetes se utiliza mucho en el ambiente TI para desarrollo de aplicaciones, porque ya no se desarrolla en máquinas virtuales, sino que se desarrolla en contenedores, que es una tecnología que se utiliza para poder levantar microservicios. Y no se sorprendan que ahora todos los despliegues de 5G y de la RAN 5G van a estar apuntadas para ser desplegadas en contenedores. Entonces, ahí te das cuenta que la importancia también de entender de que, bueno, todas las nuevas vertientes o las nuevas tendencias tecnológicas en telecomunicaciones están cada vez están basadas en software. Entonces, muy importante, ir entendiendo todo este mundo, que muchas veces los más antiguos o los más tradicionales siempre están mucho pensando en la caja, en la BBU física, en la radio base física, la quiero tocar, que suene el ventilador. Bueno, ahora ya en 5G, bueno, 4G ya pasa, pero con 5G ya no es una caja física, sino que es un servidor con memoria, con RAM. Así que, bueno, todos los proyectos, lo que estoy haciendo ahora mucho en Red Hat es eso, son muchos clientes, o sea, todos las telco. Bueno, yo no, me topaba con un ex compañero, por ejemplo, en WOM. En WOM me he topado ahí con Ramón, por ejemplo. Y bueno, me acuerdo también, bueno, pero en IDM me he topado también con Miguel Salgado cuando estaba en BTR, y así. Y bueno, ellos también se dan cuenta que, claro, los desafíos que traen estas nuevas tecnologías, aparte de la tecnología misma, por ejemplo, un despliegue o pruebas de concepto de redes 5G con algún vendedor específico, también implican que tienen que empezar a entender que van virtualizadas o va contenerizadas.
No sé, que tengo mucho más para hablar, tengo mucho más. No, sí me di cuenta, pero igual es interesante saberlo. Bueno, yo igual soy periodista y como que en Telecom he aprendido varias cosas, sí, como que voy a entender un poco de lo que me vas diciendo igual, pero es interesante como saber todas estas tecnologías y, por ejemplo, que se está trabajando también en el despliegue del 5G, como tú decías, y ahora que bueno, que igual está como de moda también. Mira, que... O sea, se está de moda, se están haciendo, o sea, las telcos tier 1, o sea, ha tenido la ventaja de poder tener y contar con la experiencia de despliegues de 5G masivos de las telcos. Cuando hablo de telcos tier 1, son las telcos grandes: Verizon, T-Mobile, AT&T, Deutsche Telekom, Bell Canada. Y ahí, bueno, ellos están en ese proceso de virtualizar o contenerizar el core móvil. Y también ahora los proyectos, hay varios proyectos interesantes de desagregar el todo el transporte, no todo el transporte, sino que todo la RAN, la Radio Access Network, de pasarla a dispositivos físicos a virtualizarlo, ¿no? Así que eso. No, está bien. Mira, antes de ir con la última parte de preguntas, las preguntas que te envié, quería leer los comentarios igual. Que Gabriel Seameri, buena, ¿cómo estamos aquí? Como siempre, online viéndolos, que siempre se conecta y ve también. Bueno, Sofía Olea pregunta, ¿por qué no te quedaste en Concepción? Ah. ¿Por qué no me quedé en Concepción? Mira, algo que yo creo que tenemos que mejorar, yo creo que en Chile, ¿eh? El tema de la descentralización. Como dicen, Santiago es Chile. En el mundo telco también es así. O sea, con los que están recién saliendo de la U, podrían conseguir trabajo en Concepción, orientado al mundo de las telecomunicaciones, pero después cuando ya quieres ir creciendo profesionalmente o quieres tener roles más interesantes y también puestos que generen más desafíos y aprender más, hoy en día el sur no eso no te lo da el sur, tenés que venirte a Santiago. Bueno, yo menos mal, bueno, divertido, tú me dices, bueno, ¿por qué llegué a Santiago? Bueno, fue porque primero bueno, hice una práctica acá. Me acuerdo que ya casi terminando la U dije, oye, no tengo ninguna práctica profesional en la Universidad del Oxígeno. Bueno, eso es algo que no sé si ahora lo están exigiendo, ¿eh? Pero algo que debería mejorar la carrera es exigirle por lo menos una práctica profesional a los alumnos, porque a mí eso me sirvió. O sea, sin que la universidad me lo dijera o me lo exigiera, antes del último año de salir, fui busquilla y me conseguí una práctica profesional en GTD. Trabajé en GTD un mes, fueron 2 meses. Y me vine a Santiago, de esos 2 meses, enero y febrero fue. Y trabajé en GTD. Y eso me abrió muchas puertas, porque ahí aprendí muchísimo. Y después, bueno, ese mismo año, a final de año, me ofrecieron trabajo. Y después, bueno, estuve a punto de aceptar ese trabajo, pero después dije, pero bueno, no conozco el resto del mundo, así que empecé a postular otro trabajo y rápidamente me ofrecieron trabajo, así que, pero el trabajo era en Santiago. Así que, por eso llegué a Santiago. No, creo que ahora en la malla se cambió eso. Creo que se les pide a los alumnos una práctica o una pasantía, no recuerdo, ahí tengo que revisar. Pero creo, justo hubo un cambio de malla este año, entonces ahí como que se mejoraron algunas cosas. Ah, qué bueno. Sí, no, yo creo que en mi época no estaba y viendo mi perspectiva, cómo inicié mi, profesionalmente, cómo me inicié profesionalmente, fue gracias a que tuve esa práctica en GTD. Conocí mucha gente, hice bien la práctica, me terminaron ofreciendo trabajo. Y de hecho, no te miento, me fueron a entrevistar a Concepción. Yo le dije, no, yo estoy acá en Conce y no tengo cómo ir a Santiago porque estoy en clase, o sea, no tengo cómo, le dije. A ver, espera un momento, boom, me llamaron después de otra hora, ya, te voy a ir a... Aprovecharon de, no sé, de ir a ver un proyecto porque la gente de GD justo habían comprado Hotel Sur, entonces vinieron a Concepción, fueron a Concepción a hacer algo y ya, estoy en tal parte, ven para acá. Listo, me tomé una micro y...
y fui para allá y me entrevistaron en Concepción, de hecho, para una pega en Santiago. No, yo creo que eso es bueno, que se exija una práctica, porque también la universidad, también ahí la carrera también ayude a conseguir prácticas, porque bueno, ahí tuve suerte, pero que sí, eso ayuda mucho, porque el mundo profesional es muy distinto al mundo académico, muy distinto al mundo académico, y también distinto, no quiere decir que sea malo. Por algo, estudiar una carrera, uno estudia, es distinto estudiar a trabajar, ¿no? Entonces, por eso, hacer una práctica ayuda a poder entender, bueno, en particular en Chile, ¿cómo se llama?, la realidad laboral, especialmente las telecomunicaciones. Quería seguir leyendo ya los últimos comentarios antes. Me iba mal en sistema operativo, dice Gabriel Seameri. El sistema operativo Red Hat, me lo repetí dos veces en ramo. Dice Pablo, no me acuerdo, no, Pablo Amus, dice, en conclusión, la carrera no está en Chile. Eso de lo que decía delante. Y Gabriel después dice, también de GTV el amigo, sí. Y claro, en cuanto a lo que tú decías, volviendo igual a lo que dice Pablo acá, ¿tú crees que la carrera está en Chile o depende del área? ¿La carrera está en la carrera como la carrera profesional? Yo creo que se refiere como al desarrollo, como tú contaste que te fuiste a Santiago, como para... Sí, mira, sí, ese es el punto. Sí, si tú me preguntas, si uno quiere, para partir en Concepción se puede hacer algo, pero después uno cuando quiere progresar profesionalmente, no quedarse estancado porque, bueno, hay distintos intereses y motivaciones también, de eso depende de cada persona, pero si una persona quiere progresar, quiere evolucionar, quiere crecer profesionalmente, llega un punto en que las oficinas centrales de las empresas de telecomunicaciones no están en el sur, están en Santiago, ¿verdad? Salvo GTD, Telsur, que yo creo que es como el bicho raro, yo creo que la otra empresa está toda en Santiago. Entonces, si quieres tener un rol o un trabajo de manager, o sea, de gerente, de jefe de área, de gerente de planificación, o de incluso hasta, no digamos con cosas, CTO, o sea, ser el Chief Technology Officer de la telco, tienes que venir a Santiago. ¿Ah? Tienes que y bueno, no solo a Santiago también. Ah, y eso también otro mensaje que como recomendación, ¿eh?, les doy a los que están estudiando, es aprendan mucho inglés. Aprendan mucho inglés, porque si tú quieres destacar también con el resto de los compañeros, o quieres, bueno, bueno, progresar profesionalmente, y tener, bueno, buenos roles también en las telcos, en las empresas de telecomunicaciones o en empresas que dan servicio a telecomunicaciones, el inglés es fundamental. A mí el inglés me abrió puertas y de hecho me ¿cómo se llama? Me distinguió me destacó con respecto también a mis pares, ¿ah? Porque podía tener conversaciones en inglés, técnicas también, y bueno, también habituales, con gente de afuera. O sea, me pasaba, por ejemplo, bueno, más en IBM, bueno, la Red Hat ahora es cosa de todos los días, pero en IBM, bueno, como empresa bueno, norteamericana, bueno, la mayoría de la gente y las especialidades muchas veces tocaba hablar con algún gringo, y había muchas cosas, había proyectos grandes, donde había que defender, no sé, pues una arquitectura, un diseño, un proyecto, y había que defender el proyecto para que lo aprobaran un board. Y ese board había, no sé, había un israelí, había un gringo, un canadiense, un indio, y bueno, y había que defender el proyecto. Y me pasaba muchas veces que tenía que bueno, yo defender el proyecto por el resto del equipo, porque el resto del equipo no se sentía cómodo, no tenía los skills para poder defenderlo en inglés. Entonces, también ahí hago el hincapié que bueno, que se pongan las pilas para aprender inglés, mucho inglés. Hoy en día el inglés es el idioma ahí por default, y todo también el material y el contenido está en inglés. O sea, ya se olvidan que el material o los manuales están en castellano. No. Es todo lo que quieras estudiar está en inglés. Entonces ahí hay que ponerse las pilas. Sí,
Ahora sí quería leer los últimos comentarios antes de hacer las preguntas, porque si no me va a cortar el Instagram. Y dice, bueno, Pablo dice que sí, que se refería a eso, a cómo desarrollarse en Teleco. Aquí Ah, dice. como Teleco, sí. Como desarrollarse como Teleco, sí. Uno puede partir en Concepción, pero veo difícil. Ah, sí, si lo puedes hacer, tienes mucha suerte en Concepción. Pero si no, tienes que venirte, bueno, a Santiago para una empresa grande. Y después, bueno, si quieres seguir desarrollándote, debo decirte que también tienes que mirar a roles también que no solamente vea Chile, sino que vean múltiples países, porque también ven múltiples realidades, también múltiples culturas, también. Bueno, que es la suerte que tengo yo ahora, por ejemplo, que me toca ver todo Latam. Y puedo ver, bueno, realmente es duro porque, bueno, ahora con la pandemia no me tocaba viajar, pero antes me tocaba viajar hasta, no sé, a Costa Rica. Son viajes largos, que hay que ir a Colombia, después hacer Colombia, después tengo que ir a Guatemala, después Guatemala a Costa Rica. Son viajes largos, pero también, bueno, entiendes también la realidad de otros países, también las culturas, y te complementas también desde el punto de vista profesional. Y pensar alto, ¿ah? Por eso también, igual está interesado también a tener la conversación contigo, porque también para hacerles ver que hay que mirar alto. Si alguno de ustedes tiene la ilusión o el deseo o el sueño de poder llegar a ser, no sé, el CTO de una empresa de telecomunicaciones o una empresa de tecnología que desarrolla tecnología de telecomunicaciones, bueno, ármense un plan de desarrollo de carrera. ¿Qué skills tienes que desarrollar? Porque, bueno, en la carrera obviamente te enseñan skills obviamente duros, pero también en el mundo profesional hay que desarrollar los skills blandos, no necesariamente los comerciales, sino que los skills para poder manejar personas, para poder manejar equipos, grupos. Luego también, bueno, hacer muy bien el trabajo, ser muy responsable, y bueno, y trazarse un plan de carrera, ¿eh? Y no bajar los brazos, ¿eh? Porque se puede. Yo tengo mi plan de carrera de ojalá llegar muy lejos. Creo que voy en buen camino. Pero bueno, hay que pensar siempre, siempre muy alto. Lo importante es tener los desafíos. El problema es no ponerse desafíos. Ir como escalando así. Sí. Aquí Gabriel Sea dice, la carrera está en Chile, lo que pasa es que hay que buscar dónde uno se desempeña mejor o especializarse. Dice. Aquí Claudio Reyes. ¡Donexe! ¿Qué tal, Donexe? Donexe manda saludos, dice. Y aquí está Claudio Reyes, dice, hola Francisco, toda la razón con lo del inglés, los proveedores son muchas veces extranjeros, dice. Sí, no, sí, eso es verdad. Y Tami Olea igual nos saluda en inglés, así, hello, dice. Sí. No, que bueno, sí, como los consejos también que da, y también han escrito harto también. Es como para discutir eso igual de donde uno quiere desarrollarse también, qué es lo que quiere hacer con la carrera, hacia dónde quiere ir. Sí, pero bueno, yo siempre digo, la carrera es una herramienta, o sea, la carrera no es la idea que te entregue todo, te va a entregar lo más importante de acuerdo a la especialidad. Y después uno tiene que después utilizar las herramientas que te entrega la carrera o que te entregó la carrera para después continuar. Porque esto es nunca terminar. Nunca terminar. No te miento que no he parado de aprender, no he parado de estudiar. Mi día a día es un constante estudio. Es un constante estudio con nuevas cosas que salen, con nuevas cosas que hay que hacer. Es tremendo. Entonces, no pueden pensar que con la carrera, salir de la carrera y listo, terminé de estudiar. Ahora me pongo a trabajar. El rubro de telecomunicaciones es bien difícil, eso. Es muy difícil. Así que, ánimo con eso nomás. Como para ir finalizando, quería hacerte estas preguntas rápidas que te mandé, porque igual creo que, como que Instagram me corta después de una hora, así que no voy a... ¿En serio? Sí, ahí me va a avisar si me dice faltan 2 minutos, pero todavía no me dice nada, así que... Ya. Bueno, la primera pregunta es, ¿cuál es tu área favorita de las telecom?
Mi área favorita de las telecomunicaciones. Uy, mi área favorita de las telecomunicaciones. Bueno, las comunicaciones, bueno, networking, comunicaciones ópticas. Eso. ¿Cuál sería tu laboratorio favorito? Bueno. Bueno, no sé si sigue estando, pero el laboratorio de transmisión. ¿Cuál es tu asignatura favorita o cuál fue ese que te acuerdas? Mira, puedo decir de que tengo dos, uno procesamiento de señales y procesamiento de imágenes. Así, pensé que iba a ser algo así como por lo que habías dicho. ¿El Sí. o la mejor compañera? ¡Oh! Son Bueno, polémicas estas divertido. preguntas. Mejor compañera. Bueno, tengo que decirlo porque si no después me pegan en la casa. Tamara Olea, mi señora. ¡Ah! ¡Qué buena! Ella igual es telecom. Para entrevistarla después, porque pienso que faltan mujeres aquí para que la Bueno, ahí convenza está. después. ¿Es? ¿Qué prefieres, la Telepizza o la Telefonda? Telefonda. La Telefonda ahí. ¿Y cuál sería, según tú, una anécdota así para recordar dentro de la carrera? Yo creo que es una anécdota más de mi señora, pero igual la voy a contar porque ahora se me ocurrió. Me acuerdo que en alguno de los ramos, en algunos de los ramos, pasaba que era lo nuevo y me gustaba de alguna manera tratar de cumplir. Entonces, el profesor había mandado una tarea para la semana siguiente, y en la semana siguiente el profesor se lo olvidó. Y yo, el bruto, al final de la clase, como nadie me cachaba, entonces fue como, yo tenía la tarea hecha, fue como, profesor, y bueno, ¿qué pasó con la tarea? Y ahí después, bueno, me gané el apodo del niño pregunta-respuesta, porque clase pasaba preguntando y respondiendo. Bueno, eso me lo cuenta mi señora, me lo contaba mi señora que me gané el apodo del niño pregunta-respuesta. Pues a mí nadie me conocía, entonces, ahí está el niño pregunta-respuesta. Eso. Entonces. Bueno, eso, quería leer los últimos comentarios ya para ir terminando. Dice Pipe Pederos, Felipe, saludos Francisco, gran compañero y excelente profesional. ¡Qué Y grande, Pipe! Bueno, ahí, Pipe Pedrero, grande Pipe. Bueno, lo entrevistaste, Pipe Pedrero, ¿no? no lo entrevista, o sea, lo entrevisté como hace 2 años para hacer una nota para la web, que ahora la No, estamos rehaciendo, pero entrevístalo. porque estoy yo con esto. Él tiene mucho que contar. Él tiene mucho más contar, mucho más que yo. Así que, grande Pipe, gracias. Saludos. Y aquí Claudio Reyes dice, las vacaciones es lo mejor de las telecos. Uf, sí, es verdad, La es mejor verdad, es verdad. asignatura. Es verdad. Así que, bien. Sí, pues. Así que eso, Francisco, yo te quería dar las gracias como por participar de la entrevista igual y por, claro, por tener la iniciativa de tú ofrecerte también y porque fue súper agradable, yo no te conocía tampoco y conversar también sobre esta área y con los consejos también para los que están estudiando, también para los que están recién ingresando al mundo profesional. Sí, muchas gracias. No, gracias a ti también por la oportunidad de poder ayudar. A mí me encanta ayudar. Así Sí. que cuando quieras. No. No, eso es. Muchas gracias a ti y a todos los que están mirando y ojalá para la próxima o pronto podamos entrevistar a Tamara Olea, que ya la tengo anotada acá. Listo, listo, listo. Eso, Felipe, Buenísimo. muchas gracias. nada que ver, Francisco. Nada que ver. Sí, Buenísimo. pero eso, muchas gracias por todo. Gracias. Chao, Nos chao. vemos, chao. Chao, chao.